¿Sigues vivo? ¿Estáis todos bien? Estamos bien. ¿Qué vamos a hacer? No sé dónde coño estamos. Estaré junto a la radio. ¡Eh! Por aquí. Deben de ser los niveles inferiores del barco. Una especie de disputa. Diez días encerrado. Vaya. Debió de hacer algo gordo para ganarse tanto tiempo. ¿Había un tal Joe en la enfermería? Bueno, ¿qué tal las clases? Bien, ¿por qué me preguntas por los estudios? No sé, no fui a la universidad, así que... Creo que eres muy inteligente. Gracias. Podría ser el hijo de alguien del barco. Ven a ver esto. Mira, aquí abajo. La sala de máquinas. El generador debe de estar aquí. Es verdad. Vamos a bajar. La escalera está rota. Ay. Creo que puedo... ¡Oye! ¿Estás bien? Sí, todo bien. ¡Vamos, baja! Eso era... Eso... ¿No lo has visto? ¿Ver qué? Vale, así que yo veo cosas, pero tú no, claro. Vale, bien. Esto es lo que pienso.
Sabemos que transportaba el oro manchú, pero en realidad era un arma biológica desarrollada en China en la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos que no era estable y se dispersó por el barco, así que sigue aquí. No se ha disipado en 70 años y está teniendo el mismo efecto en nosotros, paranoia, alucinaciones. Toda esta mierda que vemos no es real. La tripulación tenía alucinaciones. Estaban acojonados por algo. Todos esos rollos raros. Los oficiales pensarían que esos soldados querían librarse de la guardia. Esto no es un barco fantasma, sino un arma biológica. ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado que vimos buceando? El avión era de rescate. Vino porque las personas del barco enviaron una señal de socorro. Pero la niebla ya les había afectado y por algún motivo derribaron el avión. ¿Quién sabe en qué coño pensaban o qué veían? ¡Hala! Vale, hay que seguir. El barco había echado el ancla. ¿Por qué será? ¿Qué crees que están buscando? ¿Los pescadores? Sí. Dinero. Parece que se les ha ido de las manos. ¡Mira esto! ¿El recirculador? Los pescadores lo habrán traído desde el Yuk. ¿Crees que aún funciona? Parece que aún aguanta el tipo. ¿Quizá le queda poco? Cargamos con él, pesa mucho. No, déjalo. Pesa demasiado para llevárnoslo. ¿Estás loca? La mitad del barco se ha hundido. ¡Podría salvarnos!
¿Por qué lo hará? Tenemos que ir con cuidado. Ya.